Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. La A-Moto de Death Stranding. En este vídeo voy a demostrar que absolutamente todas las mecánicas de Death Stranding están absolutamente rotas, que ni siquiera sirven para adornar, porque a poco que rasques te has cargado directamente el videojuego. Y también va dedicado hacia toda esa gente que les dice a los que critican el Death Stranding que solo lo criticáis porque decís que va de andar y empiezan a compararlo de manera estúpida con Red Dead Redemption 2, va jodidamente en serio. No. Voy a demostrar con este vídeo que el videojuego, las físicas están completamente rotas y la moto me va a ayudar a ello. Señores, disfrutad porque esto va a ser absolutamente increíble, cómo rompo totalmente Death Stranding y cómo demuestro que el videojuego no solo es que sea una mierda aburrida, sino que el videojuego no está terminado. Y aquí, una vez más, la prueba. Que lo paséis muy bien con los videojuegos Instant Gaming, videojuegos muy baratitos, Amazon, videojuegos muy baratitos, en lo que es la descripción del vídeo, para apoyar mi canal, todos los videojuegos que queráis, en Amazon está el Death Stranding, y señores, ya aquí están las pruebas, pasadlo bien, porque son risas aseguradas, nos lo pasamos muy bien, Galerian, Panzer y yo, una risa maravillosa. Señores, disfrutad de lo increíble, esta es la puta mierda que hay alguna gente que defiende. ¡Adelante, moto! Y luego ese fanboy desaparece porque no es un público fiel, porque está a otras cosas. Te vas a la puta mierda, o sea, te caes con todo el equipo. Sí. Porque te acostumbras a hacer las cosas mal, porque no tienes por qué hacerlas bien si te funciona haciéndolas con la ley del mínimo esfuerzo. Y al final eres víctima de eso, de, bueno, de tus propios demonios, ¿no? Y yo aquí lo que estoy haciendo encima también es cargándome otro sistema de juego, que es el del mapa. O sea, yo estoy trazando líneas rectas continuamente. Yeah. Y veo que con, o a pie o con la moto, puedo ir por cualquier sitio en línea recta, prácticamente. Perder también mucho tiempo. Vamos para arriba. Que aparezcan los objetos de los demás, la verdad es que rompe bastante también el juego, porque realmente es que te quitan a ti la jugabilidad, ¿sabes? En plan, la experiencia de decir, vale, pues aquí me pongo una escalera. Sí. Aquí tal. No, es que no tienes ni que llevarlas encima, de verdad, no tienes ni que llevarlas encima, porque pues ya las han puesto. Sí. Tú pasas por ahí y ya las han puesto. Si ya han jugado antes que tú, ya las han puesto. Y ya está. Yo creo que esto es lo más divertido, que se ha de triar esto. ¿Qué hace? Madre mía. Uf, es que... Lo de la moto también. La moto se las trae. Lo de la moto es para... La moto es terrible. Pero las físicas de la moto son también como... hacérselas mirar, ¿no? Es que me acuerdo de ese vídeo, ¿no? De... cuando analizábamos el gameplay que había hecho Kojima, tal. Es que eso no es nada comparado a todo lo que estamos viendo ahora. Es una locura. Todavía está lloviendo. Si puedes subir ya por ahí, dale, ya, vamos. Uy. Galeria, no lo digas tan pronto, ¿eh? Dale. Ay, la madre, la mujer hermosa. Ay, Dios mío. Casi no. Se sube rocas enteras. Mira, que puedo. Mira. Está volando. No. Vamos. Ahí estamos. Vamos, ahí estamos. Cojones, con un par de cojones me he subido. Un par de cojones,
Toma ya, potencia. Vamos, Saba, gracias por la suscripción, 8 meses ya. ¿Te ha gustado, Galería? Es que yo, como juego mañana esto, me tengo que imaginar que el juego funciona. Ya. Me tengo que imaginar que el juego funciona, de verdad. Señora, acabo de subirme eso con la moto, ¿eh? Lloviendo. Pues a ver ahora por dónde sube. Sacarle los bugs, las mecánicas estas. Esto yo puedo. No, que yo esto yo puedo hacerlo, señores. Esto yo puedo hacerlo. Estrella al stand. Hostia, pero de verdad, las físicas es que son alucinantes, de verdad. No, 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 no te vayas más para atrás porque va, porque se rebota así para atrás. Vuela, 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 vuela. Vuela, vuela, mira, mira, ay, ay, para allá, para allá, para allá, para allá. Ay, 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 vuela, 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 vuela. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ah, y voló. Y voló, vamos, y voló, y voló, y voló, y voló, y voló, y voló. Que está Ahí voló, y rotísimo. voló, y voló, y voló, Está y voló, rotísimo. y voló, y Pues voló, y puedes voló, y subir voló, con y la voló, moto. y voló, y voló, y voló, Mira, y voló, y voló, y voló, y en voló, y voló, verdad puedes subir la moto lo que te dé la gana. Lo sube todo. Lo sube todo. Solo tienes que mirar para adelante, hacer el tubo y darle. ¡Hala! Mira, en esa diagonal perfecta así que hace. Lo sube todo. Ay, Dios mío, Pero que me he Dios. equivocado, me he equivocado, no era por aquí. Aquí ya hay, sí que es verdad que está demasiado empinado. Por ahí veo un hueco. Ahí sí voy a poder. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pero fijaos lo empinadísimo que está, ¿eh? Es que no nos deja de sorprender la cantidad de cosas rotas que hay en el juego, ¿eh? Mira, mira, mira cómo subo. Dios Mira, mío. mira, mira. Pero mira cómo subo. Mira. La moto de Spiderman, ¿sabes? Mira, mira cómo subo. Es como una cabra subiendo montañas, que Mira, no mira. tiene lógica ninguna. Y esos lagazos que mete, que parecen buenos, en realidad son es una puta mierda, se vuelven locas las Mira, físicas. mira, 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 ¿dónde Ay, me? Dios He mío. subido, he subido, he Con subido. la madre que la madre. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Me lo estoy cargando en directo! Está tan roto que sale rebotado para atrás, pero vamos a intentarlo. Vale. Me fascina hacer la capacidad que tienes para sacarle ese jugo a mecánicas que el juego no tenía pensado, ¿sabes? Los creadores del juego no tenían pensado este tipo de mecánicas. Lo Ah. acabas de convertir en un juego de trial. Sí. Juego trial mágico, ¿eh? Porque es No, trial pero mágico. ya le ha Todo pillado tiene sentido. tranquillo a cómo subir, ¿eh? Haber visto cómo he subido eso. De absurdo, es súper alemán. Es que. Yo creo que están tomando idea para su picker. No. Ay, 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 ahí estamos. Pero hijo de puta, no me lo haga otra vez. No, no, es que se está poniendo ya otra vez la moto. Sube, sube, sube. Tú sabes que su. Tú sabes que quieres. Tú sabes que quieres. Hijo de puta, tú sabes que. No, por favor, no. Para. Vale. Me estoy sosteniendo con una rueda. No importa. Es que me estoy sosteniendo con una puerta, con una puta rueda, Madre mía, qué física. Sí, sí he podido subir, Sí he podido. No, 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 no. No me deja, ¿eh? Me cago en la puta, qué inútil que era, hijo de puta, quédate ahí. Es que como ya no aparece Es que ahí. me parece que hay una pared, tío.
Hemos sido engañados. Me cago en sus muertos, no se podrá subir esto por otro lado, la montaña. No, no, hemos sido engañados, tío. Ahí hay una pared, sí, Sí, sí. Mira, mira, voy a intentar otra vez, ¿vale? Voy a intentarlo otra vez. Tiene toda la pinta que hay una pared. Mira, como sea, mira, escribo a Kojima, digo yo, mira, me da igual todo lo que ha hecho en el puto juego, pero ¿para qué cojones pone esa pared en esta montaña? Kojima, mira, ya estoy aquí. Mira, mira, mira la pared, no puedo seguir. Puedo seguir. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hay una pared! ¡Hay una pared! ¡Hay una pared! Todo el rato, ya había una pared. Madre mía. Hay una. Tienes mucha confianza en tus dotes de piloto, Increíble. No. Marcha. Se lo va a intentar, va a haber un campeón. Esto. Lo que tal estamos logrando, Gente está ya pidiendo clip, pues se lo merece. Sigue. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia, niño! Que hemos podido, Hemos podido. Oye, al menos la escalera la hemos podido subir marcha atrás. Ay, 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 ya lo tengo. Ya lo tengo. Tírate. Vamos. Ahora. Uy, ahora sí. Uy. Vamos, alza. Es que llevamos tanto tiempo viendo un juego absurdo de trial que cuando recuerdo que es Death Stranding y que va de otra cosa completamente diferente, me. Lo tengo. Me quedo. No, digo, hostia. Esto es Death Stranding. ¿Entiendes? Joder. ¿Qué cojones es eso que hay a la derecha? Investiga losas, tío. No me dejes colado. ¿Pero qué cosa? Es la base. Esto metálico, ¿no? Que hay ahí. Vamos para. ¿Y una base ahí todo perdida? Parece que el río no me lleva, El bebé tiene que estar alucinando, El bebé tiene que estar diciendo, ¿quién fue el hijo puta que encargó que este hombre se quedase conmigo? El Rubius fan dice, estamos enfermos a las 2 de la mañana. Yo que estoy aprovechando más cosas, estoy viendo partidos de la NBA. O sea, ahora ha empezado la final de. Se ha cargado la moto, Se ha cargado un poco aquí en el río. Sí, aprovechar. Carga un poquillo la moto. Esta es la típica prueba de agua, ¿no? Del trial. No, ya ha llegado. Verdadero te escapa. ¿Cómo que no? Sí. Me quedó bonito el lago, está bien. Sí. Creo que no puedo porque sí me he quedado sin batería, pero que si no, sí podría, Vamos. Es que esto es la bomba, señores. Esto es la bomba. En serio, te has buscado una manera para. Estás remando con la moto, ¿sabes? Sí. La madre que me. Así se hace, cojones. Tanta tontería y tanta tontería. Vamos para allá. De millones de personas, que no hay ni una sola persona haciendo un streaming como este, ni una. No, para allá, hombre. El bebé está asustado y con razón. O sea, el bebé está diciendo que las de copias que hay de este juego y me ha tenido que comprar el tarado del pueblo. Ay, Dios mío, este está muy bien. Dice, por favor, un compilado en YouTube. Madre mía. Es que esto es genial, señores. Voy a llegar a tierra firme con esta manera, Y la moto no tiene batería, que es lo mejor. Vamos. Señores, llegaré. Señores, tenéis que tener en cuenta que tengo mérito. La moto se quedó sin batería en un lugar indeterminado de allí. De allí, señor. Mira, ¿dónde están los paquetes?
Allí estaba la moto sin batería. Y aún a estas alturas hay gente todavía en el chat que está mirando esto. Están ahora mismo, está todo el mundo, está todo el mundo con el puño en alto. ¡Que llegue a tierra! ¡Que llegue a tierra! ¡Que llegue a tierra! ¡Que llegue a tierra! Llegaré, llegaré. Con diferentes pruebas. Tío. Sí. Remo, escalada. Esto es de calor. Surf, hicimos también. Mira, estoy llegando a la meada de alga. Estoy llegando a la meada de alga. Aparte, estás llegando a la meada de alguien. Sí, sí, sí. Es lo más épico. Oh, y aquí no voy a seguir. No voy a poder seguir. Bueno, quién sabe. Joder, macho. Es impresionante esto, eh. Es que. Mira, le voy a chular. Atropéllalo. Que la atropelle, no, no, le voy a. Pero de qué va el vídeo. Yo eso te voy a decir, yo eso lo voy a decir el título y tú luego si quieres lo ves. Vale. O sea, el juego es. O sea, el juego, el vídeo. el juego es. Soy yo el que está cazando a vosotros. Uno ya se ha caído al suelo. Oh, hijo puta. Oh, ma. Vaya a morir. Se están dando entre ellos. Oh, ma. Ay, allá va. Oh. Dice Dierto. Dice Dierto, ¿de qué coño estoy viendo? La inteligencia de la IA es. Es de PlayStation. La ha sacado directamente del primer Metal Gear Solid. ¿Qué cagada? Uy. Es que lo único que hace es correr como huevos sin cabeza con sus impermeables. No puedo torcer. Y lanzarte mierda. Ya. Cago en la puta. ¿Y esto? Joder. Me cago en la puta. Increíble, ¿eh? Me encanta. Joder, de verdad. Esto cuando salga en PC es que no se me paran de ocurrir cosas. Imagínate los. Te encuentras, en vez de los ojos derretidos, pues. Un holograma de la Mia Khalifa con el culo ahí.